Hola mi Colombia ganadora, escaladora, pujante, endeudada y agotada. Bienvenidos a Me Acabo de Enterar, su noticiero gratuito y bendito que le cuenta lo que no se dio perder la semana pasada. Colombia está de fiesta y vestida de amarillo porque por primera vez en la historia nos ganamos un Tour de Francia. Bueno, un colombiano se ganó el Tour de Francia, que es la competición más importante en el ciclismo mundial. Y ojo, porque no es cualquier colombiano. Egan Bernal tiene apenas 22 añitos y solo había corrido un Tour antes del que lo hizo victorioso. ¡Grande Egan! Además, es el primer latinoamericano en ganarse el Tour de Francia y se convirtió en el cuarto ciclista más joven en la historia del Tour en ganárselo. Y eso no es todo, porque Rigoberto Urán y Nairo Quintana lograron quedar en el top 10, o sea que es la primera vez que tres colombianos quedaron entre los 10 mejores del Tour de Francia. Esto definitivamente es histórico. Ahora resulta que el país está endeudado. Miren que la semana pasada la ministra del Transporte nos sorprendió a todos anunciando que el Estado va a pagar la deuda que Odebrecht tiene con los bancos. Y esto al escucharlo causó muchas ampollas, porque obviamente todo el mundo sabe que Odebrecht se consiguió estos contratos pagando sobornos. Pero antes de que se sigan crespando, venga y escuchen esto, porque el tema es mucho más complicado de lo que la gente cree. El Estado tiene que pagar por lo que hasta ahora se construyó, que es casi la mitad de la carretera. Eso es apenas justo. El problema es que nadie sabe cuánto costó eso. Se han hecho varios estudios para determinar el valor, pero no han sido concluyentes. Y justamente para determinar cuánto y cómo se tiene que pagar, hay un tribunal de arbitramiento que va a fallar el próximo 6 de agosto. Entonces, que la ministra salga con este anuncio de que el gobierno pagará la deuda antes de que se conozca el fallo es súper inoportuno, porque es precisamente el tribunal el que va a decir cómo va a ser la hoja de ruta para solucionar todo este problema con Odebrecht. Se puso fue a alborotar el avispero antes de tiempo. ¡Ah! Y el asunto se sigue empantanando, porque cuando uno se va y mira quiénes son los terceros de buena fe que necesitan que les paguen las deudas, se da cuenta que son bancos del Grupo Aval. Y el Grupo Aval era parte de Corfi Colombiana, que eran los aliados de Odebrecht en la construcción de la vía que no se terminó por corrupción. Por cierto, el expresidente Corfi Colombiana, de los del Grupo Aval, fue condenado hace poquito por corrupción. Entonces la pregunta es si el Estado va a terminarle pagando unos terceros de buena fe, que en realidad uno no sabe qué tan de buena fe eran. Toca esperar cuál va a ser la decisión del tribunal, y les prometo que acá estamos vigilantes y les contamos qué va a pasar. Se prendió reprendidísima la lucha por la alcaldía en Bogotá. Pillen todo lo que pasó. El Centro Democrático le quitó el aval a su candidata, Ángela Garzón, y decidió dárselo a Miguel Uribe, un candidato que se había vendido como independiente porque se presentó con firmas, pero en realidad tiene toda la maquinaria detrás. Vea, tiene al Centro Democrático, a Colombia Justas Libres, a los conservadores y a los liberales. Claudia López se paseó en tarima con Fajardo y se posicionó como la candidata de la centroizquierda, pero le dio por decir que Fajardo presidente, y entonces se emputó a parte de la izquierda. Petro se salió de esa coalición y decidió apoyar a Holman Morris. Sí, ¿se acuerdan de Holman Morris, el que tiene varias denuncias por abusos contra mujeres en su contra? Pues eso lo que causó fue un montón de fraccionamiento en la Colombia Humana, e incluso varios nombres importantes como María Mercedes Maldonado se salieron. Y Carlos Fernando Galán se resistió a unirse con Miguel Uribe y entregó sus firmas para presentarse como candidato. Cuéntenos en los comentarios ustedes por quién están pensando a votar para la alcaldía en Bogotá. Y el Partido Liberal parece que se cristianizó. Resulta que metió en su lista al consejo a Sara Castellanos, que es hija de una senadora y pastora de la Misión Carisma Internacional. Todo el mundo empezó a tildar ese anuncio de incoherencia de principios. ¿Cómo una persona que está en contra de la adopción homoparental está en el Partido Liberal? Sencillo. Sara Castellanos arrastra un montón de votos de la Misión Carismática y se los quiere poner al Partido Liberal. Miren estas cuentas que hicimos, abuelo de pájaro. Solo en Bogotá, la Misión Carismática tiene unos 50.000 fieles. Si solo la mitad de ellos votaran por Castellanos, eso significaría que ella obtendría casi los mismos votos que uno de los concejales más votados en el 2015. Así que los votos no son cualquier chichigo, y pues a César Gaviria no le importa vender los principios por unos boticos. Millennials descubren que los partidos políticos no tienen ideales y que la política es dinámica. Encontraron el cuerpo de Karen Bernal, una niña indígena que al parecer fue violada y asesinada. Solo tenía 12 años. Recordemos este dato inmundo. Según Medicina Legal, al día más de 60 casos de abusos contra niños se presentan. Y cada 22 minutos se presenta en el país un abuso sexual contra un menor. El viernes pasado, miles de personas salieron a marchar por los líderes sociales. Incluso el presidente, que fue abucheado. Tan tierno el presidente saliendo a marchar para pedirle al presidente que haga lo que no ha hecho el presidente, o sea, detener los asesinatos. Pero ustedes ya saben que las cifras son aterradoras. Más de 480 líderes sociales han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz. Y esto, como dice Rodrigo Primi, no solamente es terrible, sino que tiene unos efectos antidemocráticos horribles. Porque la gente que está luchando por su comunidad es callada, amedrentada o asesinada. Nosotros ya estamos cansados de que este noticiero se haya convertido en el recuento de los líderes sociales asesinados en todo el país. Esperamos que con esta marcha el gobierno deje vendernos el cuento de que hace lo que puede. No más indiferencia, no más putos conteos de muertos. Ah, y justo antes de empezar la marcha, atentaron contra Carlos Tobar, quien es integrante del Comité del Paro Cívico de Buenaventura y lucha por reivindicar los derechos de las comunidades negras. Según informó el comité, a Tobar le dispararon 6 veces.
meses y lo remitieron a una clínica. Esto no puede seguir pasando. Y el reggaetón sirvió para algo. Lideradas por Bad Bunny, Residente y Ricky Martin, unas movilizaciones masivas lograron la renuncia del gobernador de Puerto Rico. Resulta que el tipo estaba en un escándalo porque se filtraron un montón de mensajes en Telegram donde se burlaba de sus opositores, hacía comentarios homofóbicos, misóginos y demostraba que era más o menos un cafre. Entonces la gente se tomó las calles porque estaban cansados, duraron ahí 11 días y lo obligaron a renunciar. Varios puertorriqueños vieron esto como la gota que rebosó el vaso. Recientemente se habían conocido varios casos de corrupción de contratistas y exfuncionarios del gobierno del gobernador. Además está en el medio de una difícil situación económica que terminó por empeorarse luego del paso del huracán María. Esperemos que esto sirva de un impulso para que las cosas por fin mejoren. Y se agitaron los ingleses. Boris Johnson, también conocido como el Trump británico, fue nombrado primer ministro y tiene el reto de lograr un acuerdo pacífico y comercial y bien hecho con la Unión Europea, pero la cosa está grave. Su predecesora, que estaba encargada de ejecutar lo que se ha conocido como el Brexit, tuvo que renunciar porque todos sus acuerdos fueron tumbados en el Parlamento. Y esto es una carrera contra reloj porque la fecha establecida para salir es el 31 de octubre de este año, aunque Johnson ha dicho que si no hay acuerdo, pues se sale a las malas. El problema es que muchos expertos dicen que eso sería gravísimo. Nadie sabe cómo va a terminar esto, pero lo cierto es que no pinta nada bien. Carlos Lozada, congresista de la FARC, se fue a Venezuela a un encuentro de líderes sociales y gente de izquierda y dijo lo siguiente. Gracias, pueblo venezolano. Gracias, gobierno venezolano, por todo tu ejemplo. ¿Cuál ejemplo, huevón? ¿Ejemplo de cómo dejar un país en la inmunda? ¿De cómo callar opositores? ¿De cómo cerrar medios de comunicación? ¿De cómo hacer que la gente quiera huir masivamente? ¿De cómo dejar a la gente sin medicamentos, sin comida, sin nada? ¡Qué gran ejemplo! Pues no, ya, de una. Nos vemos la próxima semana y ánimo, que por lo menos ya se acabó el lunes.